El PSOE ha celebrado recientemente un congreso extraordinario que supuestamente nos habían anunciado que iba a, ser, iba a traer la renovación del partido. No es nuestra intención y menos nuestra prioridad opinar sobre procesos internos de otros partidos, pero creemos que es necesario valorar las posibles repercusiones que puedan afectar a Euskal Herria. Lo que estamos conociendo y escuchando, tanto tras el congreso como después de la reunión de ayer entre Rajoy y Sánchez, Resulta preocupante porque volvemos a corroborar que el PP y el PSOE carecen de agenda democrática y comparten modelo de Estado en lo político y en lo económico. Al igual que el Estado, los dos principales partidos españoles y su manera opaca y anticuada de entender y ejercer la política están sumergidos en una profunda crisis. Y el proceso interno del PSOE es un claro indicador de esa crisis, audizada por una ausencia de cultura democrática. Han perdido la poca credibilidad que les quedaba ante una ciudadanía que entiende que esos partidos, ese modelo carcomido, ya no pueden ser origen y parte de la necesaria solución a la situación de crisis económica, política y social, porque son causantes de la misma. La tan anunciada renovación del PSOE se ha quedado en un remiendo autocomplaciente. Estamos ante un mero cambio de nombres, en un partido que sigue en la misma senda y discurso que el proyecto fracasado que representaron en su día Zapatero y Rubalcaba con el resultado que ya conocemos. Las mismas menciones a la unidad de España, el mismo modelo de Estado, el mismo modelo económico neoliberal, las mismas negaciones y renuncias nada nuevo en el horizonte. En el camino se queda la prometida renovación, más allá de unos nuevos rostros. Ni en las ideas ni en el proyecto que el PSOE ofrece a la sociedad se vislumbran cambios reales, únicamente buenas intenciones y legitimación del modelo político y económico vigente, con alguna apelación a dar marcha atrás a una reforma laboral que en su día ellos mismos impulsaron. En lo que afecta a Euskal Herria, la renovación ni siquiera supone un cambio de caras. Las menciones de Pedro Sánchez sobre el independentismo evidencian la gran mentira del cambio. El PSOE se mantiene como uno de los principales pilares de la negación de los derechos nacionales, sociales y democráticos que nos corresponden. Sigue ignorando lo que le reclaman desde Euskal Herria, desde Cataluña o desde Galiza. Reconocimiento de los sujetos nacionales, derecho a decidir y respeto a los derechos y voluntades de la ciudadanía. Este supuesto nuevo PSOE se mantiene en los principios de la derecha reaccionaria española, es decir, España una y grande por encima de los derechos y voluntades de la ciudadanía. El PSOE no tiene proyecto ni propuesta para Euskal Herria. No ofrece alternativa ni proyecto alguno más allá del actual modelo de Estado centralista y neoliberal. Un proyecto agotado. Pero además resulta incomprensible que se haya integrado en la nueva dirección del PSOE a Pachi López y a Roberto Jiménez, ambos conocidos en Euskal Herria. Son dos personas que representan el fraude y el fracaso político de la sociedad vasca. Dos políticos, Veleta, que han condicionado, hipotecado y obstaculizado el ejercicio de la voluntad popular y la democracia y han actuado activamente contra el cambio político y social. López y Jiménez han sido y son el sustento de los pactos con el PP que se han traducido en negación e imposición contra Euskal Herria. Ambos, López usurpando la lenda Cariza y Jiménez como sustento necesario de Barcina, actuaron contra la voluntad de la mayoría social y la de sus mismas bases y son colaboradores directos de la implantación de las políticas, imposiciones e intereses de la derecha en Euskal Herria. A partir de esa constatación, su recorrido político y el de sus partidos ha estado marcado por el fracaso. Por lo tanto, la nueva dirección del PSOE deja su supuesta renovación en manos de dos personas que carecen de credibilidad en Euskal Herria. Y desde EH Bildu tenemos claro que nada nuevo se puede esperar de López y Jiménez y menos una clara defensa y respeto de los derechos políticos y sociales de Euskal Herria y su ciudadanía. En ese sentido, está claro. Que tanto ellos como su partido van a seguir siendo sustentadores y garantes de los intereses de la derecha y del Estado en Euskal Herria. Por lo tanto, nada se puede esperar a futuro de un falsamente renovado PSOE. Por eso, desde EH Bildu insistimos otra vez en que el futuro de este pueblo se tiene que construir y garantizar desde Euskal Herria, desde sus mayorías sociales y políticas, en base a acuerdos y compromisos entre los agentes políticos, sociales y sindicales a partir del reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político y desde el respeto del derecho a decidir y de la voluntad de la ciudadanía vasca.